Ya estoy de nuevo. ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? ¿Qué me cuentan? ¿Ya me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Estaba silenciado. Y ya estoy, ¿no? Sí. ¿Me escuchan bien? ¿Ya te escuchas, baboso? Muy bien, ya. tengo 16 años. Bueno, tenemos. Sí. Hola, ¿qué me cuentan? Vamos a ver las preguntas. Pónganme preguntas y les voy a responder. Háganme preguntas. Puedes meter a Isa. Isa no está en estos momentos. Isa creo que no está en mi live. Pero si se une, uno a Isa. ¿Vale? ¿Cuándo jugarán fútbol? Haré un partido contra Gerardo. Y les aviso. Tal vez sea el próximo sábado o el pasado, hasta noviembre. Sebas, como que yo sí te doy. Ojo. ¿Sebas? ¿Qué Sebas? Soria, Nuguetito. ¿Nuguetito puso eso? Sí. A ver. Nuguet. No sé, Nuguet. ¿Ya viste el juego del calamar? No manches. Manu y yo nos viciamos. A ver, un ratito. Nos viciamos al juego Calamar. Está muy bueno, muy, muy buena serie. Una de mis series favoritas. Una que me pico, aparte de la Fórmula 1. Me piqué demasiado, humano. Lo sacamos en 2 días y medio. Y ya hay un juego en Roblox. Perdón, soy un poco rata. Vimos hasta. Bueno, jugué con un juego, obvio. Con mis amigos, juego de Roblox. El juego de calamar está muy bueno. La mejor parte fue cuando de los vidrios, si se acuerdan cuál, está muy buena, la neta. Yo la acabo de terminar de ver. Sí, está muy buena. ¿Te gustan las niñas que juegan foot? Bueno, me gusta pues que jueguen todo, ¿no? Pero si juegan foot, pues es el top, ¿no? Bueno, sí. Sí, que jueguen foot sería puff. ¿Siguen en la actuación? Claro, sí. En la actuación, sí. ¿Qué otras series les gusta? La Fórmula 1. La Fórmula 1, ¿nos gusta mucho, verdad? La estamos esperando con ansia ya que salga la tercera. ¿Cuarta temporada o tercera? ¿Qué? Cuarta. ¿Qué? La cuarta temporada de Fórmula 1. Ah, sí. Cuarta, ¿no? Es delicioso, güey. D2 User de Roblox. Este me pesa sandwichito. Y el mío que es Ese es tu user de Roblox. Ah, pues no tengo. No, usted tienes que tener, güey. Con él. Babosa. ¿Qué? Sí, está muy buena. La neta me encantó la serie. La mía, ¿qué puede ser? ¿De qué? No, el mío se llama TMP. Manuel, ¿no? Ajá, creo que sí. Es el mismo, creo. ¿Tiene novia? Ya, Manu sí tiene novia. Yo no. Yo estoy solteroski. ¿Qué les gusta, frío o calor? Frío, la verdad, mucho. O sea, el calor. Pásale el volumen. O sea, depende del frío, o sea, me refiero de. No sé, si es en la playa, pues hoy el calor lo prefiero mucho. Pero, o sea, aquí que donde vivimos nosotros, hoy prefiero mucho el frío, la verdad. Hola, Janet, te mando un saludo y un beso. Muchas gracias por todo el apoyo. ¿Qué les gusta, Manu? ¿Tu película favorita? ¿Manu? ¿Manuel? Está ahí en los comentarios. Mi película favorita es Avengers y... Los vimos en Town. Terremoto de San Andrés. Estábamos en Town. Mira, se puso Isabela. ¿Se voy a tener? Hola, pues hola, Isa. Vamos a unir a Isa. Vamos a saludar a Isa. Porque no he visto a Isa. Mira, te lo aseguro que me va a rechazar. Ahí está. Hola,
Hola Isa, ¿cómo estás? Ya te extraño. Da que vernos. Saques el plan con Mikey y con y Silvia. ¿Qué onda? Hola Isa. ¿Cómo ¿Por fin te dejas están? ver? ¿Por fin te dejas ver? Solo porque está Manuel, ¿verdad? ¡Ay, cálmense! Solo porque está Manuel. Si no, no, que no te unes. ¡Claro que no! ¡Claro que no! Ya te extrañamos. Ya que vernos, ¿no? Ya los extraño, yo también. Ya hay que Necesitamos vernos. vernos ya. Neta, sí. Pues ya llevamos como un año, ¿no? Que no nos vemos. Más un año. No, nos hemos visto, nos vimos, creo que ¡Ah, ni partido! en el partido nos vimos, pero fue muy rápido. Yo me tenía Sí, que ir. los vi jugar. Nos ganaron, ¿sí viste? Bueno, yo solo vi que estaba grabando solo a Emi. Sí. Solo vi. No, tengo muchísimos videos de No. ustedes. De hecho, grabé un gol Me los y pasas. una. ¿Me los pasas? Manuel. ¿Me los pasas? ¿Me los pasas? Se Sí, los porque paso, yo sí. donde vi que grabaste a puro Emi. A puro Emi me grabaste. Y a Pablo. No. Y a su No, Pablo. Y a Pablo. hasta acabar el partido, hasta lo saludaste como de hola. Mi amor. No. Ay, ¿qué te gusta, Emi? Cállate. No, de hecho él tiene, yo tengo ligue. Ay, Tengo luego me tienes que platicar, me tienes que platicar. que, sí, tengo que. ¿Cómo están Pues ya bien, ustedes? cansados, ya estamos hartos, pero de aquí al 100% tú. Ay, yo ¿Cómo también estoy te va en la escuela? cansada. ¿Cómo te va en la Bien, escuela? de hecho hoy creo que voy a salir, no sé. ¿Vas a salir un rato? Creo que sí. Pero no sé, tengo mucha Ya no flojera. quiero. Entonces, I don't know. ¿Pero qué vas a ¿Ustedes? hacer? Ni voy unos 15. Ah. ¿Por qué no vas? ¿Por qué no vas? Que tengo una flojera increíble. Disfruta la vida, te lo digo yo. Ay, Sí, yo lo que sé. disfrutes todo. ¿Eh? ¿Ustedes qué van a hacer? ¿No van a hacer nada? No, acabamos de llegar de comer. Fuimos a comer con mi papá. Y ya estamos aquí. Fuimos por un Starbucks y ya fuimos aquí Ay, qué a la rico. casa. Sí. Yo quería ir hoy por un ¿Cómo Starbucks. se llama tu liga? Ah, no sé, ¿sí puedes ¿No decir, se no? puede decir o no? No, se Ay, no, puede. pero, o No sea, van a ver quién es. ¿con qué nombre? O sea, ¿cómo se llama? O No sea, se puede decir. No. ¿con qué letra empieza su nombre? No les voy a decir. Dime, Isabela. No. No es que Pablo quiere ser. Espera. No es Sí. que Pablo quiere que su mejor enemigo. No, dice que ya Bruno me lo Bruno. Sí, no sé, no sé. No quería Dolly, ¿no? Ay, ya, perdón, es que mi hermana me está diciéndolo. ¿Qué hicieron? Ay, ya les decía, ya me habían dicho qué hicieron ahí. Me tienes que decir, bueno, quién es, cómo se llama, porque quiere saber su quién ¿Cómo es mi amigo. se llama? Luego les digo, por live no. Pero ¿con qué letra empieza? Todos sabemos. No, porque va a estar muy obvio. Pero ¿o se empieza con E o no? No. Pablo No, quiere no, saber quién no. es mi enemigo. L. Quiere su No. competencia. No tengo competencia. Ten Luis. Cállate. Au, Luis. Luis ¿Quién? Gil. Luis, ¿no? No, lo conocen. No lo conocen. No, por eso no lo conozco, pero pues, ¿cómo se Quiero llama? saber, quiero saber el nombre de mi cuñado. No. No es cuñado aún. No sé, no, mira, No todos merece miraron. ese nombre. ¿Qué es Aún. cuñadito? ¿Qué dicen? A ver, ¿qué dicen? ¿Que nos diga No, Isa? no queremos Ay, que no. te haga algo. No, Mira, si no te hace puedo algo, decir. ese muchachito, vamos a ir, Jaime. Todo. Pablo, Mikey, Mikey, Amy. Amy, a partir de la cara. Ya, todos, mira, ¿quieren? A ver, digan, a ver, Okay. si todos dicen que diga su nombre, lo dice. A ver, digan, ¿quieren saber No, cómo puedo seguir no voy a Isa? decir. Digan lo Tienen que que digan, no decir. voy a decir. Están locos. Tienen que decir. No. Ahí está, que nos diga. No voy a Tenemos decir. Ay, que ver quién es yo no nuestro. veo los comments. No es justo. ¿Agustín? No, Se llama Agustín. les digo Se por llama privado. Agustín. Se llama Agustín. ¿Quién es ¿No? ese? Aquí dijeron Bueno, Agustín. ¿tiene tu edad o es mayor que tú? O menor. O menor. Ay, no les voy a decir nada aquí, ¿ok? Ya. Y también tienes que decir por lo menos su edad. No manches. No. Van a buscar su edad y van a decir quién es. No manches. ¿Quién es? O sea, al menos su edad. Sí, Nada. ¿Quién es su edad? ¿Quién está haciendo live?
¿Cómo que quieres hacer live? ¿Quién de los dos? ¿De su teléfono? Yo. Pablo, ¿por qué? Ok. ¿Me lo vas a escribir por mí, a mí? No digas nada. No digas nada. No. No manches, Isabela. ¡Ay, qué! ¡No! Sal de ahí. A ver, pues está bien. Son 3 años. ¿3 años? ¿Qué? ¿Qué? ¡Cállate! No pasa nada. Está bien. Está bien, Anita. Mira, está Azul. Hola, Azul. ¿Cómo estás, Azul? Ya te extraño. Espero verte pronto y felicidades por tu proyecto, ¿eh? Azul. Estamos muy orgullosos. Orgullosos de ti, de nuestra hermanita. Muy orgullosos estamos. Es que Azul y Azul hizo... Creo que no sé cómo se llama. ¿Cuál? Él. Sí. Ay, ¿sabes? Estás como medio chismoso hoy. Hola, papi. ¿No veo los comentarios o no puedo ver si dicen algo? Manténganme informada. ¿Sí, en el live? Sí, aquí está Azul. Tomamos un besito. Azul. ¿Y ustedes, Manuel, cómo vas con tu novia? Súper bien. Hoy cumplimos 4 meses. Ay, qué lindos. Sí. ¿Tú, Pablo? Meses. No tengo novia. Pablo anda más soltero que tú. Ay. Ya, es que mi hermana hizo. No, sí, vi tus TikToks. Sí, ya no, solterito. Que no me gusta a nadie. Un buen tiempo me voy a llevar, que me guste a alguien. Es que mira, te voy a decir lo que hace Pablo. Pablo espera la indicada, que sea la niña perfecta, que ya sabemos, sabes quién es, y la espera. Le dije, hermano, tienes que conocer gente nueva. My love, eso no va a pasar. Y tampoco puedes esperar conocer a alguien en la esquina, ¿sabes? Tienes que buscar a alguien. Por eso, o sea, tienes que hacer como que tus gustos y así. Pero, o sea, tienes que hacer tus gustos, o sea, tu niña. No, porque el con el que estoy, literalmente, su gusto es, morenitas, cabello café y pelo negro. O sea... Sí, ¿sabes? Pero mira, o sea, Pablo espera como a una tipo, ya sabes quién. ¿Sabes? Sí. Y pues no, o sea, le dije que tiene que conocer, o sea, que sea de su línea y todo. O sea, que sea de su tipo y todo. Pero, pues, o sea, que sea de su tipo, pero no esperar. Y es que tu tipo está muy difícil también. Pero es que Pablo se espera hasta que no manches, o sea, que de. Ya no de hagas eso. Esperarla, pues no. No hagas eso. ¿Te gustaría reencontrarte con los elencos? Sí, obvio. A todos, yo creo que a todos sería perfecto hacer como estaría increíble. Y hacer como un reencuentro entre todos, entre Jorge, Silvia, los siete, los Kurai. Y estaría muy padre, gatita. Deberíamos hacer algo. Sí, pues esperemos que pues ya se haga. Nota que pues, esté más relajado. Pues nos veamos todos. O por lo menos los siete, que no nos hemos visto de hace muchísimo. Sí. Creo que no hemos visto a Pau desde hace 8 años, desde que terminó la novela. No, la vimos en... Acuérdate que la vimos en... En el Comedias de León. No, en el Comedias de León y aparte donde fuimos a lo de la... Como entrevista de la segunda... Como que volvieron a sacar la novela. Y es mucha gente muy famoso. Y así como estamos. Creo que teníamos como 12 años. Sí. Pero ahí ya no la hemos visto. No, ahí ya no. Es que me invitaron a una de... A una fiesta de... ¿Cuál es? A ver si estás tú. A ver si estás tú. Sí, está ella. En la del... 5 de noviembre. 5 de noviembre. ¿Dopamina? Sí. Ajá. Ve. Tienes que ir. ¿Tú estás ahí? Sí. Yo estoy. Ah. A ver si vamos. A ver si voy. Vayan. Nos tenemos que ver. Sí. Es que me invitó, va a estar bueno. Me invitó este Bruno. Me invitó Bruno. Sí. Sí, a mí también. A ver si voy y nos vemos un rato. Sí. Sí, va a estar buena. Esa sí va a estar buena. Sí, obvio. Sí. Va a estar buena. Se va a descontrolar. Y sí. ¿Cuándo se así? Yo tengo 8 años y ya tiene 7. Ay. No, tienen 16, 7.
Seis. 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 Y Isabela tiene 12. Isabela tiene 12. Sí, tengo 12. Acabo de Tienes cumplir 12. 12. Pero tú eres chiquita. Sí. No, 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 no tiene 13, tiene 14, ¿no? No, acabo de cumplir 12. Sí, acabo de cumplir 12. Iba a cumplir en enero 13. Es que está su qué, de acuerdo. Oh, no, es que tengo que decir si sí voy a mi plan, sí o no, porque voy a ir con un amigo. Entonces, para ver si me pasa algo. ¿Por qué no vas? Sal, sal tantito. Es que tengo flojera. Yo Mucha. digo eso, ¿eh? O sea, yo digo que tengo flojera, pero tengo que salir tantito. ¡Mande! Pero, ¿estás bien y todo? O ¿Quién? sea, ¿te gusta? ¿Te atrae? O sea, ¿te agrada? Y luego les esperen, esperen, miren a mi hermana. Dile que hola. A ver, las preguntas. Lelas, ¿no, Pato? ¿Tienes preguntas, mano? Pablo, ¿te gusta BTS? No, no me gusta BTS. A una amiga que se llamaba, bueno, que se llama Isa, le gustaba BTS antes, en Oye, primero. ¿cuánto lleva tu hermana con tu novio? ¿Como 8 meses? ¿Qué? En la luz. Ana, Como 8 meses, se llama ¿no? Diego, ¿no? Diego. Diego, hijo de mono. Por eso, pero ¿cuánto lleva? ¿En qué años nacieron? Nacimos en 2005. En 2005. Sí, luego esperemos ir a California. ¿Quién? No, hice cumplir 14. Sí me le llevamos 2 años. ¿Y qué con el problema? Isabela Ya. toda. Ya, ahora sí, perdón. No, dice, tú tienes 14, no tienes Sí, 12. voy a cumplir 15. ¿Vas a hacer algo cuando cumples 15? ¿Lo vas a invitar o no? ¿Vas a invitar o no? Claro. ¿Pero qué vas a hacer? O sea, ¿vas a hacer qué? O sea, los 15, o sea, los tradicionales, No, o sea, los ¿hasta que crees? bailas, o ¿Hasta vas a hacer crees? una No. borrachera. No. Luego les Ay, digo. estás con el tonto. Ay, es que eso no se Luego les dice. digo. Como tonto. Enviar ¿Estás besos, acostumbrado? hola. ¿De quién estás enamorado, Pablo? Preguntan. Nadie. De Juana. Nah. ¿Ya Pero ya no? pasó hace mucho. Nah, Es ya. que, Tuvimos muchos problemas. bueno, es que te tengo que explicar muchas cosas porque yo me pasé. O sea, estaba en la llamada y le dije una cosa. Me dejó de seguir de todos O sea, lados. por lo que le dije yo. Ok. A ver, déjate los tíos. Neta, tenemos que hablar, pero bien, sin que sea live, porque siempre que hablamos es por live. No Sí, entiendo luego hay por que hablar qué. bien, una No llamadita. podemos poner bien catch Sí. up. Mi cumpleaños es el 30 de octubre, los invito en ¿Ya te Morelia. llegó el Ah, no. mensaje? Te digo, Es ¿verdad que se que pasó? fue por algo, porque mira, a ver. Ay, no, sí te pasaste, Manuel. ¿Cómo te Es que ocurre? ve, escucha, escucha, escucha. Hola, Elise, Tu foto guión de bajo perfil es A con tu novia. 3538. ¡Cositas! Uy, tu hermana y su novia son súper cutes. Los amo. Pablo todavía ama a tus fans. Obvio, yo amo a mis fans. Mira, tengo aquí mi corazoncito. No me fue a poner mi arete. ¿Te lo mandó? Ajá. No, espera, no he leído nada. Ajá. Por eso le dije eso. Ay, no, sí se pasó. O sea, Te digo, después de eso, o sea, había formas, ¿sabes? No, no, que Juana sí se pasó. Me Cállate, que refiero yo a que me. Juana, Ah, bueno, sí se la pasó. innombrable se pasó. Bueno, Sí, yo, no. o sea, yo me enojé y sí le dije eso. O sea, Bueno, pero sí tampoco, le hay formas también. es lo Es que le que me enojé dije. por mi hermanito porque estaba sufriendo mi hermano. ¿Pueden guardar el like, Tienes por Pablo? qué sufrir, Manuel. Digo, Pablo. Que sí me atraía un poquito. No tienes por qué. ¿Talavera o Memo Ochoa? A ver, yo digo que Talavera, porque era mi portero, bueno, es mi portero favorito. Bueno, lo conocí. ¿Talavera o Memo Ochoa? Lo conocimos. Tienes que decir Talavera porque conocimos a Talavera, Isabela. No escuché nada. ¿No te acuerdas de Perdón. Talavera? Del portero de Lucas que fuimos a grabar. Ah, Talavera. sí. Que vamos a jugar con él, que era un Ajá, y con ratito. sus hijas.
Sí. Bueno, con sus gemelas de Cardoso. Sí. Memo Ochoa es el portero de la América. Sí, yo sé. ¿A quién prefieres? ¿A Talavera o Memo Ochoa? Ninguno. No seas mala onda. No sé. Es la América, ¿verdad? Pero que Ochoa. Le da al Toluca, ¿eh? Eso lo digo. Ochoa, yo creo. ¿Ochoa? No. Sí, Pablo, no tú, sé. Tú mereces que tú mereces a alguien que te trate bien. ¿Verdad? Pablo, ¿te gusta Isa? No, no le gustó. Le encanta. Cállate. Yo no digo nada porque luego ya pasan con sus cuentas de... Pablo, ¡ya sé! No, cállate, Manuel. O sea, ya habíamos Pablo, dejado eso atrás. Ya se retiró la cuenta. Chicos, yo soy el único que puedo decir que si pueden andar o no. O sea, puedo decir que si hay algo ahí, solo yo puedo decir porque... Pues, es que vivimos muy lejos. La distancia. La distancia. Pero si no fuera la distancia... Uy, la distancia. Se va con todo. No. Más vale que me digan esto en el live. No, porque no, no lo negó. Sí. No, no hay nadie. Uf. Pablo, eres muy guapo. Muchas gracias. Ay, ya no me aparecen los comments otra vez. Hola, hola, Adriana, 02-1011, te mando un saludo. Y se gusta. Es que ya no puedo decir nada, porque pues aquí me funa, nos funa. Es que vivimos muy lejos. Y a distancia no. Pudo existir en un tiempo, pero pues ahorita ya no, porque... Pues, a distancia no. Esta tiene a alguien que la está enamorando y así, pero Paulisa pudo pasar algo, pero pues no. ¿Verdad, Isa? Es que la distancia esto que arruina todo. Bueno. Yo a distancia no puedo, sinceramente no puedo. Es que depende de la distancia, o sea, de qué parte de distancia, porque pues Toluca, México, pues no es tanto, ¿verdad? Pero... 40 minutos. Pero te puede ir, Pablo ya sabe manejar y todo. ¿Te puede yo ir también? Pero... ¡Ay, tú manejas a 20! ¡Tú manejas a 20, cállate! ¡Claro que no! A ver, ¿cuándo manejas? A 80 kilómetros por hora. Ah, ¿y me dirás que se va a venir todos los viernes a México? No. Pues se va a venir, Pablo. Aparte, no se podría entre semana, solamente como fin de semana. Y ustedes tienen pues, entrenamiento. Yo a mi novia la veo miércoles y viernes. Tú la puedes ver cada viernes, un fin de semana completo, no sé. Súper, sí, ¿eh? No, es aquí estamos haciendo cosas que ni siquiera... No te pongas nerviosa, Isa, no te pongas nerviosa. No estoy nerviosa. Más les vale que mi chavo no esté aquí. No está. Es que no, o sea... Pablo maneja, pero... No. Isa, ¿te gusta One Direction? Sí, a Isa sí le gustaba, ¿no? Amo. ¿One Direction? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sigue gustando. Bueno, sí. Ya ni chiste. Ya ni chiste, pero... Este... One Direction. Yo creo que fuimos a un concierto de ellos, ¿no? Sí, chiquitos. Pero no, nos dormimos. Nos dormimos solo y yo. Pinches. ¿Qué más? ¿Qué más me pueden contar? No quiero contar. A ver, es que no ponen preguntas. Las preguntas y digo cuáles. No me preguntas. Yo no puedo ver las preguntas. ¿Cuánto miden? Manuel mide 1.74. No sé. ¿Quién no, es Manuel y quién es Pablo? Es Manuel y Pablo, ¿no? Es Manuel. Y Manuel es el que está allá, el de blanco, y Pablo es el de azul marino. ¿No? Sí, por favor. Te pongo aquí teléfono. ¿Tienen la misma edad? Ellos sí, nosotros no. ¿Hablan con Silvia? Sí, o sea... Sí, yo hablo más o menos con mi madre. ¿Qué hice? ¿Cómo se llama la novia de Manuel? No sé. Jimena. Dana Paola, Ana. Uf, no sé. Se le pasó. Bueno, así cambias de novia cada... Sí, yo me quedé con esa última, I'm sorry. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la Jimena? Es que no hemos hablado, te conté que, o sea, lo que me pasó y que había conocido a alguien. Dije que me estaba gustando a alguien. Me dijiste, y también a ti te estaba gustando a alguien. Y empezamos a hablar tú. Cuando yo estaba en Puerto Vallarta y tú estabas en Cancún, acuérdate. Uy, eso fue hace años. Y, o sea, me estaba gustando a alguien y tú me dijiste que también, pero no estaban funcionando. Yo dije que iba muy bien con ella y pues ya le pedí, llevamos 4 meses. Móvilo, ¿eh? 4 meses. Pues sí. Cambio de novia como cambio de calzones. ¿Sí? No, no. Así dijeron.
No, pero si yo me quedé con esa última. 14. ¿Cómo se No, llama pero la nueva? Jimena. acuérdate, o sea, que te había contado de lo de que me estaba gustando y me dijiste, hasta me diste un consejo y yo también te di un consejo de cómo de cómo conquistar a tu ex. ¿Se han reunido? No, No, ni no me hemos hecho escuché. ni una reunión con los de mi cosa y yo. No te voy a contar nada, Isabela, no te acuerdas, no te voy a contar nada. O sea, sí me acuerdo de eso, pero no me acuerdo. O sea, me acuerdo que me habías contado que sí. Tú estabas en Cancún y yo estaba en Puerto Vallarta. Y Ajá. es cuando te dije que me estaba gustando a alguien. Y también, o sea, tú estabas quedando con alguien. Yo te dije, me está gustando y estamos hablando mucho. Es que no me acuerdo con quién estaba quedando yo. Segan. Es que tú también, tú cambias de qué, de como calzón. Claro que no. Yo no Claro tenía que no. novia. Para que vean que soy muy difícil, no he tenido ni qué de. Ni qué detenido. Sí, no, es que tú eres imposible, Pablo, también. No he tenido ni qué de, o sea, estoy muy difícil. Ya. Es que como yo les dije, como yo siempre he dicho, tiene que ser mi tipo para que yo ande con ella y que me guste. Si no, no. Es Es muy que difícil que alguien me guste. Es tú muy para difícil que alguien encontrar tu tipo me guste y está, no es mi tipo. o sea, estás buscando una aguja en todo un lugar, ¿sabes? Está muy difícil. Aunque bueno, no te culpo porque yo también hago lo mismo, ¿no? Pero pues yo me conformo con un poquito más, menos, perdón. A ver, pongan preguntas y le vamos a estar respondiendo. Pero yo, es que Isa no lo ve. Entonces, pues yo. ¿Y cómo es tu tipo? Isa, yo responde primero y luego yo. ¿Mi tipo? Bueno, ¿Tu tipo ¿tú quieres? ¿Tu tipo cuál es? ¿Cómo son? Es que tengo tipo, pero no tengo tipo, ¿sabes? Pero ¿cuál es tu tipo en general? O sea, general. Altos, eso sí Ajá, es muy claro. importante. Sí, pues sí, todos son en altos. Castaños, porque con otras no he salido. Este. Los ojos me dan igual. Ajá. Es que no tengo un tipo en realidad. ¿Ni uno? Si me hace atractivo, ahí es. O sea, a ti, tú lo que buscas, o sea, si te atrae, es tuyo, ya, ¿no? Ya te gusta. Es que no todos, por ejemplo, no todos los castaños y altos me atraen, ¿sabes? Pero, Pero no, también me importa o sea, como en sea. general, ¿cómo te gustan? O sea, cuando has tenido que entonces, pues, ¿cuáles, o sea, cuáles te han gustado? O sea, en general. Te O digo, sea. castaños y altos. Es que lo demás ya es muy diferente. O bueno, con pelo. Es que el pelo también me da igual. Bueno, mi tipo Es pana, mira. mira, tengo como, te puedo decir que tengo como dos tipos. El tipo es como tipo Juana, Como Isabela. castañas, Como con ojo Isabela. café y así, pero también tengo el tipo de que son güeritas, ojo verde, Describir chavitas. Isabela. Sé más directo. Tú describir Isabela. Tipo así, ¿sabes? Como Ajá. Steffi, así, tipo así, como castañas, güeras, ojo verde y así. Ese es Yeah. mi tipo. Pues yo conozco muchas así, ¿eh? Te puedo presentar. A ver. Yo creo que fuiste tú, ¿no? La de que me. No sé cómo. Tu amiga Isa. Isa se llama, ¿no? Isa, no sé qué. Pero no, me salió mucho en Prepaid. Isa, ¿no? Esa Isa camisa. Kenny o algo así. No sé cómo se llama. Sí, pero ya tiene novio. Sí, ya sé, sí, ya la sigo. Bueno, no la sigo, pero pues la veo, la sigo en mi cuenta personal. Sí, no. Pero tengo muchas amigas así, tu tipo, totalmente. Es que la verdad no sé, Pablo no es. A Más veces bien, ni siquiera te no. estás esforzando en buscar a alguien. Ese es el punto. Es que pues. No sé, es muy ¿Quieres que llegue a difícil. la puerta de tu casa? Sí, ahora no manches. Pero es que pues, teniendo. Te lo juro, luego en Your Page me aparecen chavas y las meto y o sea, las empiezo a buscar en Insta y así. Pues. Me ha pasado lo mismo y lo único que consigo son chicos que viven en España. So, no te recomiendo hacer eso. Ay, por eso se queja de la distancia, no manches, Isabela. Ah, tú también quieres a gente de España, Isabela. Españolas, no Es que manches. les digo que por eso me choca, porque lo único que consigo, o sea, O que sea, son dice, mi ay, tipo, no, la mi tipo, distancia son de no, España. pero es que son de España. Sí, yo, no manches. Por eso les digo que no me gusta la distancia.
Ay, pero es que es ilógico porque estás diciendo, es que la distancia, pero tus distancias son de España. No, te digo por eso Manches. que cuando busco, por ejemplo, a alguien que me aparece en Insta o TikTok, que esto no sirve porque siempre son de otro lugar. Que haría bonita pareja, dicen, solo digo. ¿Te importa el físico? No, yo creo que el físico no importa mucho. Bueno, para mí, no sé, para Isa. Nada, creo que a Isa sí le gusta el físico, no importa. Sí importa. O sea, aunque digan que no importa, claro que importa. O sea, tipo de que, O bueno, sea, o sea, yo obviamente no. no solamente el físico importa, pero el físico Pues siempre importa. mira, mira, mira. El físico, o sea, no es tan importante para mí, porque te doy mis puntos. Porque no puedes tener una chava súper guapa con un cuerpazo y todo eso, lo que tú quieras, pero con unos sentimientos muy malos y que te traten muy Pero es mal. que no, o sea, el físico no es que te guste a alguien así súper perfecta, no, sino claro que importa, sea O sea, como sí, o sea, el sea, físico importa. el físico también, O ¿sabes? sea, Pero yo también creo los que sentimientos son más importantes. en un punto, que dice Isa, o sea, que un punto suyo es que tenga físico, ¿no? Su físico esté bien. Sí. No me refiero a que esté bien, sino que importa el físico, claramente. O sea, si no ¿Por es tu qué? tipo, O no sea, vas a no el estar con alguien físico. O así. sea, no pueden decir el físico, o sea, se va, o sea, directamente al cuerpo, como de, no, tus ojos y así, tus labios, así, o sea, ese es el físico. Porque la gente piensa que todo el físico es con el cuerpo, y no. No, a eso me No. refiero, a que el físico siempre importa, no te vas, o sea, claramente no te fijas en una persona que no tiene lo que te gusta, ¿sabes? Claramente la personalidad importa, sí, muchísimo, pero el físico importa 100%. O sea, sí, Estoy así. de acuerdo con Manuel. Es que Manuel es un sabio con las frases y todo eso de amor. Yo no. La neta, Las yo no. indirectas de Pablo, ¿cómo que indirectas de Pablo? ¿Qué indirectas? ¿Recuerdan la novela de Mi Mejor Estudio? Pues sí, fue una de mis mejores novelas que he hecho, la neta. ¿De dónde son? De México. México. ¿Cuántos años tienen? 16, 14. Bueno, Isabela tiene 14. ¿Les gustaría volver a trabajar juntos? Sí. Sí, obvio. Una y sí, sí no está. Es que el físico atrae. Justo. Dijo una tipa. ¿O Mira, gorditos o flacos? No, yo es la que no es verdad, de eso. O sea, no lo es de. dijo, No es de. Fer a Zárate. O sea, no es de gorditos o flacos, sino que el físico importa. No, no Pero me el refiero a físico en cuerpo, común, sino. ¿no? El físico en común. Ajá. O sea, no específico, o sea, el No te físico estoy en común. diciendo que va a importar si no es un dios griego, no vas a andar con él, no, O sea, pero claro que importa. ve. O sea, me refiero de que, no, o sea, no nos dijimos que si está flaco o sea, ¿sabes? No. O sea, el físico, no, como, o sea, la gente piensa que tú, me fijo en el físico, que todo se va relacionado al cuerpo, ¿no? O sea, el físico es muchas cosas. O sea, no es muchas cosas de, pues, ojos, eso es el físico. Porque la gente piensa que cuando digas el físico, o sea, me fijo en el físico, se dan todo que es esa flaquita o gordita, ¿sabes? O sea, ¿sabes? O sea, no es, me refiero de ese físico. El físico es de todo. Sí, nada más Justo. no salió el sabio. ¿Me sigues, Pablo? Sí. Hay planes que salgan la segunda temporada de Pues Tuyo. Nosotros no sabemos cuándo sale, pero pues el que sabe si la va a hacer es el Osorio, el productor. El productor sabe todo. Y ya el productor, si se hace el proyecto, El se le físico y los fija la. sentimientos siempre van a influir en una relación, estoy totalmente de acuerdo. Ven, todos están de acuerdo conmigo. Yo soy el sabio Manuel. ¿Cuál es tu país favorito, Isa? No tengo color favorito. ¿Mi país? ¿País? Mi país favorito es México y. ¿País? País, no sé. Francia. México y. México y Francia. México Londres. y. Abu Dhabi, no, Abu Dhabi, ¿eh? Entonces, Pues yo fui a Londres y me gustó mucho. Solo que no me gusta mucho el frío, la de ahí. No, mira, Tito Lingo. no, ese Mira, Tito. se unió Emi. Hola, Emi. ¿Emi qué? González. Ay. ¿El amigo de Gerardo? ¿Ah? Hijo. Hijo. Dice mi hijo. Lo hicimos nuestra hija, Emi. La nieta. Te trabo. ¿Qué más me cuentan? Pues yo nada, que hubo ese otro partido contra Gerardo. Voy a ir. Para que vayas. Sí, voy.
Sí, voy a hacer un partido entre este sábado y hasta el próximo. Hijotes, cállate, mi neta. Yo te hice mi hijo, te recorté, te hice un cañito. No, eres mi hijo. Nos hicimos. En sí O sea, perdimos pero porque. la verdad, tú tienes como dos equipos completitos ahí en tu equipo. Yo tenía un equipo completo. Tenías, creo que eran los 11, aparte Aparte tengo cinco como cambios. cinco cambios, Yo siete. tenía a nadie. Y además llevaba jugadores que, pues, que no. Pero Yo no fui. si tienes videos, me los mandas, Isa, porfa. Me los mandas ahorita, termino el live. Y yo Sí. los quiero ver. Bueno, dice, yo te escribí después del partido y nunca me contestaste. Pero bueno, está bien. ¿Me escribiste? Te puse. O sea, te. ¿Cuándo tú? No hiciste eso, te lo puedo jurar. Te lo juro. No. ¿Tóxicos o no tóxicos? No tóxicos. ¿Quieren subir andaría con alguien tóxico? Una tóxica, uff. No es cierto. No, Bueno, no. ¿y si yo soy tóxico, qué? No tiene nada de ¿Qué? malo. Manura es súper tóxico, te lo No, juro. no soy Así tóxico. es No, tóxico. mira. No, sí Yo es lo tóxico. primero, escuchen, no, cállense, no. Vean. Ser tóxico es ya prohibirle hacer cosas. Eso es ser tóxico. No. Otra cosa es que seas celoso y seas protector. No, No. escúchame. Y aquí está Emi. Si está Emi aquí en el live, Emi me va a decir que sí. Mira. Tú cómo es, o sea, yo como soy hombre, yo conozco las intenciones de los otros hombres que, o sea, que Y yo quieren las de hacer las con mi mujeres. novia. ¿Y eso qué? Escúchame. Apenas escuché y después hablas. O sea, después, o sea, el tóxico es prohibirle hacer cosas, prohibirle que no tenga amigos, prohibirle que no salga, prohibirle que no se junte con amigos o así, que no esté con ellos. Otra cosa es que tú conozcas las intenciones del otro hombre que quiera hacer y, y que, o sea, marcar como territorio, o sea, para que vean que tiene novio, ¿sabes? O sea, tipo de que, porque después los otros, o sea, tú puedes decir que sus amigos abusan, ¿sabes? También, o sea, en mi grupito también, o sea, en tu grupito puede haber, no sé, amigos chapus. Por eso tienes que Manu marcar territorio. fue chapulín, ¿eh? No necesariamente. Manu fue chapulín. Le tengo que contar que Manu fue chapulín. Le bajó la novia a un amigo. O sea, no necesariamente, Manuel. O sea, no simplemente por prohibirle algo, ya con eso ya eres tóxico, sino requiere muchas cosas. Claramente sí, No, eres muy tóxico, tóxico pero no, no. hay Me otras tiene que dar cosas la como razón. cómo Y la aún tratas así. a ella o Eso es ser si te pones tóxico. muy celoso, eso ya no está bien. No, no es tóxico. Escuche, no es tóxico. No, 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 no es No, tóxico. Kela. Es proteger lo que es tuyo. ¿Dónde está Emi? ¿Está Emi aquí? Eso es muy tóxico. No es ¡Emi! tuyo. Échale la No mano. es No, tuyo, mira, Manuel. es que no es tóxico. No, no, no. Es que No es un como eres hombre, objeto. No es un escúchame, objeto. Isabela. No No, es tuyo. No es un cállate. objeto. No, escúchame. No, no, no. Ah, no, No, eso no espera. es objeto. No, no es No. objeto. O sea, no, o Dijiste sea, proteger lo yo que es no, tuyo. No es un no es un objeto. objeto, pero pues es de, o sea, no es, no, o sea, no es nuestra propiedad, pero pues es nuestra novia, ¿no? Y yo creo que todo hombre va a proteger a Es su novia de cualquier su voz. No por enemigo. eso te O sea, escúchame. pertenece. No, escúchame. No, por eso es lo que me Es que refiero. no, o sea, no es que, o sea, que tú seas o sea, la que diga eso, no que, o sea, no que sea un objeto, no, no, no estoy diciendo eso. Es que protejas lo que es tuyo, Te o sea, estás lo que, o sea, contradiciendo. no, proteges lo que es tuyo, o sea, me refiero de que, Pues es tu es novia. tu novia y la proteges porque conoces la intención del otro chavo. Bueno, ya, esto no va a llegar a ningún punto. O sea, es Es que, una bueno, pelea te lo juro, interminable. Manuel es mi tonto. Sí, ¿Isa tiene novio o tonto. no? No, 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 no. Tú Próximamente. vas a estar mal. No, la verdad, todos tienen su punto de vista. Yo tengo mi punto de vista, Isa tiene su punto de vista y yo tengo mi punto de vista. Entonces, también Pablo puede decir que no sea tan celoso, pero, o sea, yo conozco las intenciones de los hombres porque soy hombre y conozco lo que quieren hacer conmigo, o sea, con mi novia, ¿sabes? Me refiero a eso. Pero bueno. Yo por eso no tengo novia. No, no me gusta a nadie porque yo vivo la vida. Aquí dice un tipo, dice Virgello Gómez, dice, si están haciendo bolas, solo disfruten la vida con sus cosas buenas y malas. De todo podemos aprender y con el tiempo se llegan a valorar todas las experiencias. Obvio, por eso yo vivo la vida, yo la disfruto, no me meto en relaciones. La vivo como siempre. No. Bueno, ese es mi punto de vista. Hola, Dani Vega, ¿cómo estás? Luego platicamos.
nos falta platicar más. Bueno, si quieren, ya después les hago unos consejos de amor, porque Isa me contradice siempre. Isa se enojó, hija. Isa, ¿te enojaste? No estoy enojada. Tranquila. Si me vieran enojada, no me verían enojada ahorita. Yo no me voy a enojar por un live, ¿saben? Qué flojera. Simplemente no estamos de acuerdo y ya, punto. Cada quien tiene su opinión. O sea, cada quien tiene su punto de vista. Ajá. Digo que hay que hacer un viaje entre los... Ahí está, Emi dijo, Manuel, yo estoy de acuerdo contigo. Emi nos apoya. Vas a ver, Emi. Emi nos apoya. Aquí está. O sea, es que entiendo tu punto de ponerte celoso, pero es que los celos son necesarios. Es que, por ejemplo, pues yo creo que todo hombre conoce las intenciones de un hombre, porque entre hombres nos conocemos y sabemos lo que hacen cuando uno les gusta una tipa y tiene novio y sabemos. Pero confía en tu novia. Pero sí, es confiar en tu novia, pero también conoces las intenciones de un hombre, ¿sabes? Y más si cuando confías eres hombre, en tu novia no hay problema. Tu novia no va a ser problema. No, mira, lo primordial de una relación es la confianza y el respeto. Teniendo esas cosas, esas dos cosas, tu relación está muy buena, pero hasta ya lo dijo Emi, es cuidar lo que es tuyo porque tú, nosotros conocemos las intenciones. Y ahí vas otra vez, no es tuyo, es que no es un objeto. No, es como tipo, no sé, tú vas a una fiesta, tú justo, mismo, ¿no? Si no hay confianza, si hay confianza, no es necesario llegar a los celos. Por eso, sí, ya sé, vas a una fiesta tú, ¿qué hacemos si un chavo te está tirando la onda? Pues simplemente yo como tu novia, sinceramente, yo diría como va y le dices como no, un alto, pero también nosotros tenemos que marcar territorio. Como de la ola, así. Uy, Dios mío, qué estrés con ustedes. Ok, no pasa nada. Te digo que Manuel es un... Cada quien tiene su punto de vista, no vamos a llegar a ningún acuerdo. Por eso es lo que yo digo. Cada quien tiene su punto de vista, cada quien opina diferente. No y caso cada quien hacer una ataca por diferente. Eso. Ya cambié el tema, justo. Ya. Hermano, mira, todos me apoyan. Es que todos me apoyan porque estoy diciendo mi punto de vista y está bien. Sí, ya, calla. Sí, ya, bye. Me van a ir a arreglarme porque ya me voy a tener que ir entonces. Ya, sí vas a ir. Estás cambiando el tema. ¿De qué quieren hablar? Cambio de tema porque nos estamos calentando todos. Es un interesante live. Soy Team Isa. ¿Verdad? Bueno, ya no hay teams. Da igual. No pasa nada. Cada quien tiene su... Para el partido contra Gerardo y contra Amy, voy a invitar a Mikey y a Mateo. Sí, hay que invitar a Mateo y a Mikey. Ajá. Para que vayan a jugar. Apoyamos a... Vale. ¿Qué cuentan? Pablo, ¿qué más has hecho? ¿Qué? Sí. O sea, creo que me di a entender mal. O sea, no me refiero a que sean como un objeto, obvio, no. Porque son una persona. Es que me están diciendo aquí en los comentarios y les estoy respondiendo. No me refiero a que sean un objeto. Es que seamos como protectores. O sea, no me refiero a que seamos tóxicos y así. Somos protectores. Y ya. Ya callé. Cambio de tema. Y ya. Next. ¿Qué me quieren hablar? Entonces, si vayan a su partido, ¿no? Sí, sí los voy a ver. Depende si no tengo algo ese día. No, tienes que ir. Si tengo algo, no puedo ir. ¿Por qué no? No, tienes que ir. Depende si tengo algo, ¿no? ¿Sigue Emi? Ajá. Emi, después te hablamos tú y yo porque nos critican aquí. Ay. Isa, ¿dónde vas a ir? ¿Qué vas a hacer, Isa, con él? Con los amigos. Pero, o sea, ¿van a caminar o qué van a hacer? No, vamos a su casa. ¿Isabela? ¿Qué? ¿Isabela? Ay, ven cómo piensan. Dios mío. ¿Cómo va a pasar? ¿Ustedes dos? No, amigos. Ah, que van todos. ¿Son novios? No. No. Él tiene... digan, feliz cumpleaños, Daniela. Porfa.
Hola, mi suerte. Manuel tiene novia, so. Respete. Qué chula quedaste, mi amor. Te dijeron a Tiza. Ay, yo dije, qué directos estamos. Hablando, Isabela anda con todo. Isabela quiere que se le declare. ¿Son amigos con derecho? ¿Hola? Sí. Ay. Me tengo que aclarar, oigan, porque aún no he elegido mi outfit. Es problema. Y tengo que... Ponte algo de negro, o sea, ponte algo negro. Porque con pero me voy a poner unos jeans. Ponte unos jeans, ya. Puede ser unos blancos o unos negros. O algo así. Y con unos zapatos blancos que combine bien. O no sé. ¿Air Force o Jordan? ¿Qué dicen? Jordan. Oh, Dios mío, qué estrés. ¿Qué más me cuentas? ¿De qué color son los Jordan? Son negro, blanco y rojo. ¿Blancos, no? ¿O rojos? Son negro, o sea, tienen los tres. Pero tienes, tienes playera negra y jeans blancos, ¿no? Ah, no, pero muero con jeans normales, o sea. ¿Qué opinas del primer beso? ¿Mandé? Es que pues... Yo creo que ya el primer beso ya no existe, ¿o sí? Es que... ya digo que el primer beso ya no existe. Sí, no. Ya no, porque yo no creo que ya no des tu primer beso y ya te quedas con tu primer beso. No, yo creo que, el primer beso se cuenta como que con la persona que amas y lo saques con ella, ¿no? ¿Con quién es tu primer beso? Con tu esposa. No manches, hasta que te cases. Oh, está Mastachi. ¿Cómo quedé? Ay, bueno. Oh, el Mastachi. Hola, Mastachi. Mastachi. Pues, yo digo que ya no existe el primer beso, ¿sí? No sé. ¿O qué opinas, Loli? ¿Qué opinas? Ah, quedaste bien, y sabes que acabo de ver tú. ¿Cómo que? Quedaste bien. Oh. Ay, no, no es cierto. O sea, me hice una coleta y mi cabello iba a estar súper marcado. Ups. Donde Pablo y Isa vayan a ser novios, me mato. Tipo, Manu ya, no, ya tiene novia. Ven, ya no podemos ser nada porque ya no mato. Se unió mi papá. ¿Ah? Sí. Hola, papi. Está mi papá, ¿no? Está mi papá. Sí. Hola, papá. Bueno, después hacemos videollamada, ¿viste? Con Pablo y con... pues hacer videollamada con los demás. Con todos. Con todos y nos platicamos. Y ya platicamos todo lo de la amor. Ya, Loli, ya. Ya, ¿eh? Ya. No se puede ayudar, ya, pichecita. ¿Qué pasó? Oh, my God. Pablo, Isa y Pablo sean novios. En un futuro, pero ahorita, pues, ahorita cada quien tiene sus estas. Sus parejas. ¿Cuánto miden? No hacemos videos, te lo juro. Pero ya estamos más altos que Paulina y que mi papá casi, ya casi lo alcanzamos. Nos saca 2 centímetros. Pero ya eso le digo que pues, a Isabela ya la dejé. Isabela me llega como por aquí. Sí, está chiquita. Sí, me llega como por aquí. Hola. Sí, como conejita, ¿no? Sí, está como conejita. Yo creo que ya se me va a llevar. Como si te has olvidado, empezó a seguir a Rafa. ¿Qué está? Sí. ¿Qué marca de boxers compran? ¿Qué marca de boxers? Pues de todo, la neta. ¿Y cuál fue la pregunta que usó? Y Palo usando trucita. Sí, güey. ¿Qué más? Calvin Klein, Polo, no sé, pues de todas las marcas, la neta. Tienes novio, no importa, no soy celoso. Isabela, te pido matrimonio, ¿eh? Anda. No, yo respeto. Eso, Isa, como DVD. Digo, mientras ella comienza, no tiene que haber ningún problema. Deja de tirarme indirectas. Ya. Déjame de tema. Salud. ¿Se gustan? Pablo se gusta con Isabela, sí. Hay como una chispita, dicen por ahí. Una estaca. Solo digo, ya ves. Hermoso. Mientras no lo etiquete, Good está bien.
Los tiquetes dicen. Manuel ya. Aldo, fan del ship. Ya me voy. ¿Qué te vas? Ahí está. Me cambio y ya me voy. Pero bueno. Ok. Hablamos luego. Sí. Bye, Isa. Bye, Isa. Bye. Mua. Te cuidas. Bye. Este. Me cambio y ya me voy. ¿Por qué están tan guapos? No se distinguirá. Manu es más, tiene cara de ya de señor. Yo tengo cara de pues de chavo, de adolescente. Cállate. ¿A dónde? Pues no nos dijo a dónde. Isa se fue de la nada y dijo, no, ya me voy, y se fue. No nos dijo dónde se iba a ir. Invita a Juana. A ver, les voy a explicar qué pasó con Juana. Con Juana hubo muchos problemas, porque pues pasó problemas con Juana, pero pues espero pues tener otra vez amistad. What? Cállate, Pablo. Óyeme, ¿qué te pasa? ¿Me ofendes? ¿Me sigues, Pablo? Sí. Ya como 10 minutos dormimos, ¿no? 5 minutos. Sí. Invita a Silvia, una Ana fans. Sí, es que como se me trabó todo. A ver, te vemos a. Invitan a Pau Goto. Pau no está. Ah, pasa por la captura. Ah, no. Ahí está. Hablar en portugués. Yo no se habla portugués. Son de decir obrigado. Obrigado. Eso es eso. Con Juana, pues hubo unos pequeños problemas con Juanita. Unos pequeños problemas. Nos dejamos de seguir, pero pues. Yo, bueno, ¿quién es más alto? Ella me dejó de seguir. Es más alto. Y pues, Manu dejó de seguir a Juana y bla, 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 bla. Nos dejamos de seguir. Oigan, en 2 minutos me tengo que ir porque pues tengo que ir a cenar. ¿Qué está haciendo el cara del señor? Está viendo live en su teléfono. ¿Por qué me dice cara del señor? Qué mala onda, ¿eh? Otra foto. Mira, vamos a mandar el live a Juana. No, es broma. Manuel, Pablo. Hola. Ruibinja, -15. Te mando un saludo y un beso. Pero nada. ¿Por qué no son novios Isa y tú? Si, no, a ver. Yo voy a aclarar. Yo voy a aclarar la verdad. La verdad es que una es la distancia, ¿ok? Y otra, pues no saben, se tienen que ver diario y así. Entonces, puede pasar todo en el futuro. O sea, todo en el futuro puede pasar. Entonces, o sea, como le dije, pero nunca digas que en una persona, porque todo puede pasar. Entonces. Pues, o sea, de tipo de que pues o sea, puede pasar que algún día pueden andar ellos dos en el futuro, pero en este momento no pueden andar porque pues dice ya tienen otros asuntos, también Pablo y así, ¿saben? Entonces, pues ya Pablicia puede ser algo en el futuro, pero ahorita no. O sea, no. Bueno, las amo. Vean este corazoncito de milloncito. Esta viejita. Esta viejita. Bueno, ya vamos a ir. Ya vamos a ir a cenar. Pero me gustó mucho hablar con ustedes, con Isa. Platicar. Platicar. Conversar. Enojarnos junto con Isa y Manu. Y las amamos mucho. Y esperen. Vamos a hacer live. Pronto, o sea, todos los. Hay que hacer un día específico. Bueno, yo también. Todos. Vamos a hacer live entre semana, todo el tiempo. Y ya, ¿vale? Las amamos mucho y gracias por irse al live. Las amamos y los amamos. Muchas gracias por irse. Bye.
besos en